Me encuentro con mi amigo y gran colega Willy Pérez, narrador de fútbol, artista de la música vallenata, cantante, un hombre que nunca se queda quieto. Pero pienso que esta vez, a raíz de este aislamiento obligatorio, de seguro Willy está quieto, su familia también, y me preocupan los ingresos de Willy Pérez. Willy, bienvenido a esta transmisión de Impacto News. ¿Cómo están tus ingresos? ¿Cómo está tu alimento? ¿Cómo está tu trabajo diario, Willy Pérez? Bueno, los ingresos, sinceramente, no están bien. Estamos mal por el lado de los ingresos. Estamos bien como familia, espiritualmente y, pues, gracias a Dios, materialmente, hemos podido aguantar, materialmente hemos podido aguantar esta situación difícil. De ingresos, estamos mal porque no se está trabajando, no estamos asistiendo a la emisora. Como saben, mi hijo también es locutor, pues le afecta igual. Mi hija mayor ya no está trabajando. Ella se había retirado antes cuando estábamos en campaña política y precisamente comenzaba el mes pasado. Mi otra hija estaba haciendo las prácticas del SENA y terminó precisamente al comenzar la restricción, la cuarentena. Pues en la casa, mi señora siempre ha tenido una especie de miscelánea pequeña, pero la ha mantenido. Y pues de lo que hemos tenido cada uno económicamente, pues hemos tratado de sobrellevar la carga. Okay, ¿estás en qué barrio de Barranquilla, Willy? Yo vivo en el barrio Carrizal, en la Okay. localidad metropolitana. Okay, uno se preocupa por la para del fútbol mundial y uno referencia a Cristiano, Carlos Bacca, Leo Messi, pero son personas que quizás aguanten toda una vida sin trabajar. Esta para del fútbol, ¿cómo visionas tú? Ya el presidente Duque dijo que el 27 no vuelve el fútbol a Colombia. ¿Qué va a pasar con tu trabajo, que es el que lleva el sustento a casa? Es ahí donde yo referencio esta frase. Tenemos que aprender a escoger a nuestros dirigentes. Y nosotros mismos como personas tenemos que aprender a organizarnos para poder exigir con respeto y con responsabilidad lo que nos corresponde en este tipo de situaciones que se le presentan a la nación. Son anomalías, son situaciones que nadie puede predecir, digamos, y que de pronto nadie se puede esperar, pero que pasan. Entonces nosotros como organización y siendo responsables a la hora de votar, tenemos todo el derecho de pedir esa ayuda. Porque fíjate, han dicho unos nombres, Carlos Bacca, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, y a todos ellos han tenido que solucionarle el problema económico. Porque ni el equipo puede, ni ellos pueden estar sin ganarse lo que se están ganando, porque igual, como dice la Biblia, así como tienes los compromisos, así mismo gastas. ¿Verdad? Entonces tú te imaginas acá, nosotros, los locutores independientes como usted también, ¿cómo vivimos? Del cliente que nos da una pauta publicitaria, que entre otras cosas fuimos a cobrar el mes pasado, y el cliente tiene el negocio cerrado hasta nueva orden. Entonces, ¿a quién le cobro y cómo le cobro? La situación es crítica. Y si eso nos está pasando a nosotros, Sergio, imagínate por qué yo quise ser concejal. Yo que soy un hombre sentimental, que Dios me hizo, no o sea, digo yo, como Jesucristo. Yo sufro más por la gente que por mí. ¿Sí ves? Entonces te puedes imaginar cómo estoy yo viendo la gente de mi entorno, la gente de mi sector. Si yo la estoy pasando difícil, ¿cómo la estará pasando el resto de mis vecinos? Así es. Willy, vamos a ubicar a toda la comunidad de Impacto News. Vamos a narrar un gol de Junior para que la gente enseguida active la memoria y pueda identificar la voz de Willy Pérez narrando un gol de Junior de Barranquilla. ¿Cómo sería?
La pelota la va sacando Sebastián Viera, va quedando al medio, C3 la tiene, mete el botazo largo arriba, apareciendo por el costado izquierdo, ahí está buscando la pelota, Viápara, mete el centro, por el medio, entra, te remata, gol, 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 del Junior, del Junior de Barranquilla. ¡Qué maravilla! Bueno, el mío dice impresionante. Willy, ¿usted imita a Edgar Perea o es coincidencia? Tú me estás escuchando. Yo creo que tenemos un timbre, no digamos que igual, porque nadie es igual a otro. Pero sí tenemos un timbre bastante parecido, y eso no es de ahora, sino desde que me empezó a cambiar mi tono de voz en el paso de la adolescencia. Mis vecinos lo pueden decir allá en San Luis, en Santa María, en El Bosque, en Las Américas, en Carrizal, en donde yo estuve en las canchas esas narrando, la gente siempre me decía, se te parece la voz a la del campeón Edgar Perea. Y eso me entusiasmaba más hasta cuando él me dio la oportunidad. Pero esa primera oportunidad de Perea, ¿cómo fue y por qué el amor terminó en odio, entre comillas? Muchas veces escuché más de media hora al campeón Perea dándole duro a Willy Pérez. Junior campeón en Cali. Al día siguiente yo trabajaba en las piladoras de maíz del mercado. Y Junior al día siguiente, después de ese partido de Verdugo, la metió. Junior campeón de Colombia. Junior campeón de Colombia. Junior campeón de Colombia. ¿Te acuerdas? Sí. En el estadio Romelio Martínez, el doctor Joao Herrera, exalcalde de Soledad. Claro. Era su compañero de fórmula, el comentario, ¿te acuerdas? Estaba muchachito también, igual que yo. Pero iba al Romelio. Sí, entonces en el Romelio yo estaba escuchando en las piladoras de maíz con mi radio, era el único empleado que trabajaba con radio. Sí. Pero rendía más que varios, entonces me permitían el radio. Yo escuchaba que Joao estaba haciendo un concurso para el que imitara mejor a Edgar Perea narrando los goles de la noche anterior, y yo decía, no, nada, ese que está ahí, no, nada, tampoco. En el local que yo estaba, la administradora era mi hermana madre, la que falleció por el problema que también está en toda esta historia. Para que ella me diera un permiso iba a ser difícil. Es que hice yo, a la hora del almuerzo, metí la ropa en una bolsita de esas de papel marrón, metí la ropa ahí. Me fui por un baño público del mercado, me cambié y le dije no había celular. Y me fui para el estadio. Cuando yo llegué, dice yo, bueno, ya, no. Nadie pudo imitar al campeón Edgar Perea, nadie pudo hacer nada, hacer la imitación perfecta. Y entonces yo llegué, yo la hacía así, yo hago, ya terminamos. Y dice alguien, yo hago, déjalo, deja el man. Ese man narra igualito, yo lo he escuchado allá en Sevillar y lo he escuchado en El Bosque. Y entonces dice yo, por acá me están diciendo que ponga un muchachito, yo era flaquito, Sergio. Que ponga un muchacho por acá y vamos a ver cómo hacemos con él y tal. ¿Y cómo te llamas? Yo, no, yo me llamo Willy Pérez. ¿Y de dónde eres tú? De Barranquilla. Oh, pero habla con alegría, se le ve que tiene swing. Y cuando él me dice, aquí tienes el micrófono, lo primero que dije yo fue, póngame el estudio, póngame la musiquita, estudios centrales. Va llegando al fondo, Verdugo lo metió, Verdugo lo metió, Junior campeón de Colombia, Junior campeón de Colombia. Y lo que hizo la gente fue que se levantaron 20.000 y más personas que había en el estadio ese día y me ovacionaron. Y todos me querían cargar y todos me querían tocar y todos me querían ver. Pero esa fue la parte bonita y anecdotaria con Perea. La parte quizás no tan dulce, la parte amarga con el campeón, ¿cómo fue? No. No me gusta hablar de eso, pero sabes que ya en paz descanse y los hijos de él son mis amigos y todo eso.
Pero vamos a hablarte de algunas cosas, ¿no? Él conmigo siempre fue bien. El problema de la pelea es porque él era bipolar. Él, por ejemplo, te saludaba a ti y de un momento a otro, por algo, ya era totalmente diferente. Te voy a contar una. Estábamos en el estadio cuando vino el partido de Uniautónoma para ingresar al fútbol profesional colombiano. En el, él narraba y miraba a la cabina donde estaba yo. Y yo narraba y disimuladamente miraba donde estaba él allá, dos cabines al medio. Y entonces salimos al intermedio del partido. Cuando salimos, él viene saliendo desde el fondo y se tropieza conmigo. Pero me tocaba a mí, ¿no? ¿Qué hubo, campeón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, muy bien, campeón. ¿Y usted qué? Por ahí lo escucho, ¿verdad? Muy bien, lo felicito. Qué bien, y el abrazo y todo. El hombre va al baño, que el baño quedaba primero por donde estaban las cabinas de radio. Uno bajaba ahí, el baño de nosotros. Y entonces, César Páez, para que quede claro, porque han echado otro cuento, locutor control de emisora de allá Atlántico, de la casa de la llamita. Sí. Y entonces César me dice, ¡ey! ¡Qué saludo! Él te saluda, Cine. Ahí no lo viste. Le venía él subiendo. Me dice, Willy, dile, me dice César Padre, no, dile tú. Dice César, campeón, regálenme una foto para el recuerdo aquí. Con mucho gusto, campeón. Se acomodaron en la pared. Alguien tenía la cámara ahí. Y me dice César, Willy, ven, ponte acá de este lado. Cuando él dijo Willy, el cambio fue de lo una cosa a la otra. Cuando él dijo Willy, el señor Montes dice, no, señor. Yo no me tomo foto con cualquiera. Yo no me tomo foto con este miserable muerto de hambre. Perro. No me tomo foto con este tipo. Este tipo es tan miserable que se robó mi estilo. Vaya, wow. Tómese la foto con otro. Palabras grandes, fuertes, pero a la vez le agradezco también, pues, beneficiosas para mí, porque decirme que le robé su estilo al más grande. ¿Alguna vez me comentaste que tu señora mamá falleció de la tristeza luego de escuchar por una emisora unos ataques del campeón Edgar Perea hacia su hijo Willy Pérez? ¿Cómo fue esto? No, aquel partido amistoso de Colombia con América en Cartagena. Pues no me gusta hablar de eso porque los muchachos son muy amigos míos y ese tema no les gusta, pero... Pero bueno, mi mamá estaba enferma y trabajábamos con Ley Martin también en esa época, ¿te acuerdas? Claro. Le mamábamos gallo en El Coco y en Sabro Show. Y... Pero todo estaba normal. Nosotros fuimos a la ciudad de Cartagena, narramos. Yo me fui en el bus que puso la empresa Brasilia para la prensa. Y cuando veníamos por Lomita Arena, el señor Mike Fajardo y el señor Raúl Correa de Andrés, como que tenían montada la película. Y extraño con Mike, pues poco comunicativo así como que conmigo y el mono, pues o sea, somos amigos, como igual que lo soy contigo, pero así como que... tan agitoso como estaba en ese día, no. Y decía el mundo, Willy, pero ven, bájate, come una arepa de huevo. Y yo, no, yo no voy a comer arepa de huevo. Voy a comer grasa, estoy tomando unos medicamentos. Y regresó May, Willy, ven, bájate, tal, que... Bueno, en fin, que no. Y al final me convencieron. Al final me convencieron. Y entonces, me bajé. Ellos se estaban riendo. Cuando ya yo voy llegando, me dice May, ven para que saludes a tu papá, ahí está el campeón, ven para que saludes a tu padre. Ya no me podía devolver. Oye, ¿qué? Y cuando llegamos, Edgar, mira quién está aquí, dice Raúl Correa. Y entonces él volteó, ¿qué hubo, campeón? ¿Cómo está usted? Y digo,
Muy bien, profe, ¿y usted cómo está? Muy bien, ¿eh? Ahí lo veo cada rato, ¿no? La señora de él en ese momento, por eso que no toco el tema, porque me toca nombrar a otras personas. Y entonces la señora de él en ese momento dijo, y tú lo saludas a él. Si tú vieras cómo te pone él en Telecaribe, él es el que te pone de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Y te puedes imaginar el cambio. Usted es el que me parratea, me hace el favor y a mí me respeta. No sea usted tan miserable, pobre muerto de hambre, perro miserable que quién sabe de qué ralea salió para que venga a parratearme a mí. A mí me respeta. Yo soy el campeón de Colombia. Tantos años de periodismo para que usted me venga a parratear. ¿Quién sabe qué pata parió ese huevo? Todo me dijo, todo aquí, ¿quién sabe qué pata parió este huevo que me venga a parratear, caballero? ¿Y usted quién es? ¿Y de dónde salió usted? A mí me respeta, yo soy Edgar Pérez, el campeón de Colombia. Bien, son huevos, pero te puedes imaginar, habló más de 20 minutos él solo. Y yo con Chaquel el alto, ¿no? Y yo le decía, pero déjeme hablar, déjeme decir algo. Yo, señor, usted ha hablado mucho. Usted me ha dicho mucha vaina. Y me ha perrateado mucho. Es como que ya había visto los videos. Y entonces, al final que ya habló, ya... ¿Qué me va a decir? Pero, don Edgar, yo no soy director de programa. Yo no autorizo lo que sale al aire. Yo no invento chistes. A mí me dan un libreto, yo me lo aprendo y el director dice, eso va y eso no va. ¿Quién es su director? Ley Martin. Le digo, Ley Martin, esa rata miserable. Este Willy. Es otro perro arrastrado. Y... Sí, Willy, pues, se nos acaba el tiempo. Defíneme en 30 segundos. ¿Qué significa para ti Edgar Perea, el campeón? Edgar Perea significa la ruta de vida que yo tomé. Así como él aprendió de Bob Canel, ¿verdad? Y lo aprendió muy bien. Yo creo que yo aprendí de él y creo que también lo aprendí bien. Porque si no fuera así, la gente no me reconociera. Y yo agradezco en él y en Dios. Y es mi dedicación, que aprendí del mejor y que eso he logrado que la gente me reconozca en la calle. Willy, en 30 segundos, tu mensaje a nuestro alcalde de Barranquilla, a nuestro presidente, para que los ayuden a ustedes, los independientes de las comunicaciones en Barranquilla y de las narraciones del fútbol de nuestro amado Junior de Barranquilla. El cierre, Willy. Yo quiero decirle que así como yo, que pues tengo la posibilidad de tener un trabajo en donde pues dependo de mí mismo, pero con unas posibilidades importantes como no las tienen las demás personas, le agradezco que miren a todas estas otras personas que hoy no tienen esta posibilidad de nosotros, como algunos muchos vecinos que tengo también, y que nos miren a nosotros, los locutores independientes, los periodistas independientes, los artistas independientes, grupo al cual también pertenezco, y los músicos independientes, porque también pertenezco, que trabajamos de la oportunidad. Valga la redundancia, denos la oportunidad de sobrepasarla, de sobrellevarla bien, porque estamos pasando un momento crítico, un momento difícil.